Y el crecimiento del parque vehicular en el país y la falta de parqueo, sobre todo en lugares donde convergen varias oficinas gubernamentales, provoca caos en la vía pública. Este jueves, Quique Antún, presidente del Partido Reformista, pidió poner freno a la desorganización que existe en este sentido, preocupación que comparten ciudadanos y expertos en seguridad. Janet Fernández trabajó el tema y nos amplía. La mayoría de las oficinas públicas no tienen parqueo suficiente ni siquiera para sus empleados. Lo mismo pasa en empresas privadas y lugares de recreación. Este caos se convierte en fuente de ingreso para parqueadores improvisados, mientras que los conductores se ven afectados. Realmente tienen un peaje, podemos decir, porque es una vía libre. Uno a veces lo hace por miedo de que el carro a uno se lo rayen, quizás porque ellos creen que uno no está disponible para dar dinero. Y el gobierno debiera buscar una salida porque es incómodo que tú salgas y que tengas que pagar 100 pesos por un espacio público. En tanto que expertos en seguridad vial indicaron que no se logrará nada si no se hace cumplir la ley. De forma que hay una debilidad también en ese sentido, no solamente con los parqueadores, que se deben multar, según sancionar, según la ley, con una multa equivalente al salario mínimo. Estaciones con mucho cuidado, con mucho ojo, ruéguele a Dios que no le pase nada a su vehículo y disponga de un par de pesos para cooperar con esa deficiencia. Y es que según estos expertos, tanto a los gobiernos locales como al gobierno central le ha faltado táctica de planificación para buscar una salida a esta situación. Lo que son los estacionamientos deben ser parte de un plan gubernamental que esté contemplado en el presupuesto, porque se necesitan inversiones muy fuertes para resolver este problema. Sostienen que ante un crecimiento de 5 millones de unidades aproximadamente, es un reto para las autoridades buscar una salida. Janet Fernández, Noticias, Telemicro.